Hola chicos Nutrapel, ¿cómo están? Ya saben, como siempre, para todo el equipo creativo de Nutrapel, es un gusto poderles saludar a través de estas transmisiones. Ustedes ya lo saben, como cada semana estaremos conectándonos con ustedes a través de este sitio. Todos sus comentarios, todo lo que nos quieran hacer llegar, todo lo que quieran que nosotros sepamos, por favor, háganlo a través de los comentarios. Nosotros siempre estaremos pendientes para poder darle respuesta a cualquiera de sus inquietudes. Les recuerdo, mi nombre es Víctor Ariel Ramírez y comenzamos con esta transmisión. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes cómo se realiza un corte pixie. La verdad es que es muy interesante esta técnica y se adapta a cualquier tipo de rostro. Es muy sencillo realizarlo, solamente tenemos que conocer a la perfección tanto los productos que vamos a utilizar que nos faciliten el desarrollo de todas estas técnicas, como conocer también las formas del rostro, las partes de la cabeza y las técnicas con las que vamos a ir desarrollando este corte. Uno de los puntos muy importantes que nunca debemos de olvidar al momento de realizar un corte de cabello es la preparación del mismo. Recuerden, siempre vamos a realizar antes que nada un diagnóstico del cabello que vamos a trabajar para saber qué tipos de productos son los que vamos a utilizar. Hay que dar un buen champú, tener el cabello perfectamente limpio y tal vez hasta utilizar algún tipo de acondicionador o mascarilla que nos facilite el manejo del cabello que estemos trabajando. Dentro de la familia Nutrapel tienen una cantidad impresionante de productos que seguramente se van a ajustar al tipo de cabello que están ustedes trabajando. El día de hoy vamos a utilizar un producto bastante útil para realizar un corte con las herramientas que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a realizar, como les comentaba, un corte a navaja. Vamos a aplicar, voy a estirarme, a lo mejor me salgo tantito de cuadro para alcanzar ciertos materiales. Vamos a utilizar antes que nada Protec. Tengo ya aquí una cabellera limpia, ya lavamos este cabellito con el champú adecuado, lo acondicionamos y vamos a aplicarle también Protec. Te recuerdo que Protec no solamente funciona como termoprotector, sino también como un producto que nos ayuda en el deslizamiento de las herramientas que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a agitar y vamos a rociarlo en todo el cabellito. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Acuérdense, si me salgo un poquito de cuadro, es para alcanzar algunas herramientas. Vamos a hacer una división muy básica, separando la coronilla que está formada por el frontal, el cúspide y el vértice. Me voy a acomodar un poquito, creo que ahí nos vemos perfectamente bien en el cuadro. Mientras hago esta división, quiero comentarles que el día de hoy en particular les tenemos una grata sorpresa. Hoy vamos a presentarles un producto nuevo que la verdad es una maravilla y nos va a facilitar todo el tema de los acabados cuando estemos trabajando el finalizado de nuestros cortes de cabello. Y no es nada más ni nada menos que el nuevo integrante de la familia Instant Frizz. Es nuestra cera finalizadora para dar esos acabados a los peinados, a los secados que vamos a realizar después de cualquier tipo de corte. Les platico rapidísimamente, de hecho se los voy a estar contando durante toda la transmisión. Es una mezcla de emolientes balanceados que se distribuye con una facilidad increíble a lo largo del cabello. Esto es muy bueno porque no es una cera grasosa, no es una cera que ya después de que tenemos todo el trabajo terminado con esos volúmenes que a veces buscamos, al momento de aplicarlas pues nos bajan todo el efecto que ya dimos. Después de haber separado la cabeza, lo único que vamos a hacer es trazar líneas verticales
a lo largo de la nuca, vamos a levantar. Importante, vamos a pedirle a nuestra modelo, a nuestra clientecita, que siempre mantenga su cabecita inclinada. Y vamos a comenzar a devastar los largos del cabello en un ángulo de 45 grados. Esto lo vamos a hacer en una línea de corte móvil. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a ir desplazando siguiendo el contorno, o lo que algunos llamamos línea parabólica. Cuando hablamos de líneas estables, es cuando todas las secciones que separamos llegan al mismo lugar. En este caso, bueno, vamos a separar una sección y la cortamos sobre su propio eje. Separamos otra y la cortamos igual en su mismo eje, y así sucesivamente cada una de las secciones que vayamos trabajando. Esto lo vamos a repetir alrededor de toda la nuca, respetando siempre un ángulo de 45 grados. Este tema del cabello corto, la verdad es que muchas mujeres tienen la intención y tienen el gusto por este tipo de cortes, pero pocas se atreven a realizarlo. El corte pixie tiene la ventaja de que se puede adaptar prácticamente a todos los tipos de rostro, que eso es algo que también mueve mucho a todas nuestras amigas, porque las lleva a pensar que a veces son cortes que posiblemente no les queden. Este corte se adapta absolutamente a todos los tipos de rostro. Lo único que tenemos que cuidar es, si tenemos la carita muy redonda, pues bueno, vamos a dejar algunas líneas, algunas mechas de cabello alrededor del rostro que lo puedan acariciar para que pues le den cierta finura a sus facciones. Si tienes tu carita cuadrada, también te puede ser útil este tipo de corte. Únicamente tenemos que equilibrar la forma del rostro con lo que estamos haciendo en el cabellito. Tal vez no dejar la nuca tan corta puede ser bueno para ese tipo de rostros, con la intención de suavizar las líneas. El tema de la herramienta también es importante. Yo estoy utilizando una navajita nueva. Eso es importante. Cuando utilizamos navajitas que ya son de uso, pues podemos lastimar de alguna manera la cutícula del cabello. ¿Ok? Vamos a pedirle que se incline muchísimo más. Y lo primero que realizamos fue una técnica de cincel. Es este movimiento que hacemos aquí, cuando bajamos la cuchilla para ir desgastando o devastando estas zonas. Lo que vamos a hacer a continuación es un deslizamiento sobre... ¿Me veo bien ahí si nos vemos? Sí, vamos a deslizar peine y navaja al mismo tiempo, con la intención de agregarle todavía más finura a la zona de la nuca, ¿vale? Y es muy sencillo, gracias a que utilizamos Protec, bueno, nuestra navajita se va a deslizar fácil sobre la nuca. Estoy utilizando la parte de los dientes del peine, los más grandes, con la intención de que me ayuden a alinear mejor el cabello para identificar de alguna manera las zonas en las que deseo retirar más cantidad de cabellitos. Esto a la hora de secar nos va a dar un efecto como de desplumado. Y bueno, ya utilizando la cera para darle forma a todos estos acabados, vamos a tener el corte perfecto para este tipo de rostro. Hacemos lo mismo del otro lado, deslizando al mismo tiempo tanto peine como navajita para lograr ese efecto. Súper sencillo. La verdad es que esta es una técnica muy fácil de trabajar y miren, prácticamente ahí tenemos terminada la parte de la nuca. A mí me encantan este tipo de técnicas, y más cuando utilizamos los productos de Nutrapel, porque la verdad, desde que está el cabello húmedo, te da esa ilusión, te da esa forma que estamos buscando, en la que tenemos pues líneas de corte suaves que acarician en este caso la forma craneal y nos ayudan a acompañar y a dar un buen acabado
o una buena forma a todo el cabellito. Aquí nada más voy a pasar un poquito la navaja. Ahí está. Para quitar un poquito de los crecimientos que tenemos aquí. Listo. Voy a darle un poquito la vuelta. Vamos a trabajar ahora con los laterales. Vamos a enderezarla. Aquí me voy a auxiliar con una pinzita extra. Nada más para separar bien toda esta parte. Ahí está. Con eso tenemos. Vamos a agregar un poquito más de humedad aquí. ¿Vale? Lo que apliqué ahorita es pura agua. Les recuerdo, ya habíamos aplicado previamente Protec. ¿Estoy bien? ¿Sí? Ahí me van dando las indicaciones para poder compartir con todos nuestros amigos esta técnica. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora, ¿en cuál estoy? ¿En esta o en esta? En esta, perfecto. Vamos a elevar igual a 45 grados, tomando como punto de referencia, obviamente, lo que ya habíamos cortado. Y vamos a deslizar nuestra navaja con suavidad a lo largo del cabello. Y si se dan cuenta, estoy siguiendo el mismo grado de elevación. ¿Vale? Ojo con esto. La posición de la cabeza es algo muy importante. Cuando estamos haciendo este tipo de cortes, al momento de elevar, puede dar la apariencia, espero que se pueda apreciar bien esto en la camarita. Cuando elevamos el cabello y comenzamos a cortar, puede dar la apariencia de que tengo un ángulo de 90 grados. Ojo, es importante considerar que nuestra clienta, nuestra modelo, tiene la cabeza inclinada. Obviamente, si yo tengo la elevación a 45 grados, visualmente podría verse a 90, pero al momento de que ella enderece su cabecita, se van a dar cuenta de que esos 90 grados, cuando ella mueva su cabeza, se van a convertirse en los 45 grados sobre los que estamos trabajando. Entonces, inclinamos la cabecita, elevamos el cabello y ahí me van diciendo mis directoras de cámara si me tengo que mover o algo, con tal de poder compartir bien toda la técnica con nuestras amigas. Podemos girar un poquito a nuestro modelo. Ustedes me dicen. Hacia la derecha. Hacia mi otra derecha. Ok. Exacto. Gracias. Perfecto. ¿Vale? Bien. Un poquito de humedad, vamos a hidratar otra vez. Pura agua. Les recuerdo que ya habíamos aplicado previamente Protec. Bien, vamos a tomar aquí el cabellito y únicamente vamos a darle forma a los contornos. Y así de simple y así de sencillo se dan cuenta cómo lo que ya cortamos en el lateral se une de manera armoniosa con lo que teníamos en la parte de la nuca, ¿vale? Entonces, la voy poniendo un poquito de frente y ella nos va a regalar una sonrisa, ¿verdad? Está muy contenta. Imagínense cuántas amigas no quisieran que estuviéramos trabajando un corte de cabello y ella fue la afortunada el día de hoy. Les va a dar un poquito la espalda y yo voy a complicarles un poquito aquí a mis compañeras de que están en las cámaras, tal vez, para poder cortar la parte del otro lateral. Se dan cuenta que cada vez que voy a cortar, hidrato con agua el cabellito. Eso es muy importante. Cuando estamos cortando con navaja, el cabello debe de estar saturado con agüita. Bien, de ladito, les recuerdo, creo que aquí se va a poder apreciar muchísimo mejor ese tema de los ángulos o grados de elevación. Tomando como guía lo que ya habíamos cortado, elevamos el cabello. Y cortamos sección por sección, les recuerdo, esta fue una línea de corte modo. Ari, te manda saludos Brenda Leticia, dice que eres un excelente técnico.
Brenda, ¿cómo estás? Un saludo enorme. De verdad, muchas gracias por todos sus comentarios, por todo lo que nos hagan llegar a través de estas transmisiones. A Brenda le mandamos un besototote enorme, enorme, enorme. Brenda, si nos puedes decir de dónde nos escribes, nos daría mucho gusto para poderles mandar un saludo a todos los que estén en esas zonas. Y ya saben, si tienen dudas, si tienen preguntas, si nos quieren hacer un comentario, nosotros estamos encantados de poder platicar con ustedes. Ari, Wendy Sánchez dice que le gustaría usar los productos. ¿Les puedes mencionar dónde pueden adquirir nuestros productos? Claro que sí, Wendy. Muchísimas gracias por hacernos esa pregunta tan importante. Fíjense que ya llevamos bastante rato de la transmisión y no les hemos recordado a nuestras amigas que en la parte de abajo tenemos un comentario fijo en el que ustedes van a encontrar el buscador. Lo único que tienes que hacer es dar clic en este comentario para que te lleve inmediatamente al buscador, donde tú nada más pones unos cuantos datos y automáticamente te dice cuál es la dirección de la distribuidora más cercana donde puedas encontrar cualquiera de nuestros productos. Bueno, ya tenemos el otro lateral. Fíjense qué rápido, trabajando con los productos de Nutrol. Me encanta, digo qué rápido y volteo a ver a mis compañeras en lugar de ver a la cámara. Amigas, de verdad, qué rápido es trabajar con los productos de Nutrapel. Prácticamente ya tenemos la mitad del corte realizado. Y si ustedes pudieran tocar, si hubiera alguna manera de que pudieran percibir la textura del cabello que estamos trabajando, bueno, es una cosa encantadora. Bueno, si le doy vuelta aquí, nos seguimos viendo bien para que pueda yo trabajar lo demás. ¿Ok? Vamos a soltar toda la parte superior, lo que separamos, frontal, cúspide y vértice. Y vamos a separar en una sola línea todo lo que sería nuestro vértice, la parte o la curva más alta de la cabeza. Vamos a pedirle nuevamente que se agache y vamos a darle continuidad al corte siguiendo las mismas líneas que ya teníamos trazadas. Esta ahora se convierte en mi mecha guía y me va a dar, al mantener ella su cabecita bien agachada, me va a dar mayor longitud a toda la parte superior. ¿Vale? Vamos a separar bien en líneas verticales. Eso es bien importante, que cada una de las líneas que estemos trabajando sea limpia, se dibuje bonito. Y la vamos a armonizar con el resto del corte que ya tenemos. Ari, te manda saludos Rosa Laurel, dice que es tu mega fan. Rosa, ajá, dime. Sí. Estrellita Cruz, te manda saludos desde León, Guanajuato. Y nuestra estilista Paulina Corichi te manda también saludos, que admira mucho tu trabajo. Paulina, bueno, a la maestra Paulina le mandamos un beso enorme, compañera del alma, y no sabes, fíjate que a veces yo no sé quién admira más a quién. Yo admiro mucho a la maestra Paulina porque es una persona que tiene mucho conocimiento, le gusta mucho compartirlo y estudia mucho con la intención de pues poder tener siempre una respuesta clara para todas nuestras amigas. También nos saludó Estrella y recuérdame, Leti me parece. A todos los que nos estén mandando saludos, un beso enorme. Estrellita y a la otra personita. Rosa, de verdad, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por sus comentarios y estar al pendiente y sobre todo estar siempre en comunicación con todos nosotros. Bueno, vamos dándole continuidad o continuemos con el corte. Y miren qué padre, se dan cuenta que no hay una desconexión entre lo que vamos trabajando y lo que ya teníamos previamente realizado. Lo único que tenemos que hacer es seguir las mismas líneas de trabajo que ya tenemos trazadas. Y les recuerdo, la posición en la cabecita de nuestra modelo es importante. Yo estoy platicando con ustedes y tratando de transmitir varias ideas, pero cuando transmito esas ideas, tal vez ella se enderece o se distraiga por algo. Nosotros somos quienes tenemos que estar pendientes siempre de la posición en la que ellos están, porque les recuerdo que si ella cambia su posición, automáticamente me cambia toda la graduación en nuestro corte.
Obviamente, cuando ella se enderece y nosotros empecemos a cortar, al tener otro grado de elevación, seguramente vamos a dejar zonas cortas donde necesitamos longitud en ese cabello. Entonces, agachamos otra vez la cabecita. Seguimos separando con limpieza las líneas de corte. Y las seguimos armonizando. Y si se dan cuenta, esto ya se convirtió en una línea de corte estable. ¿A qué nos referimos con eso? Creo que ya se pudieron dar cuenta de que literalmente todas las líneas de corte que estamos utilizando están llegando al mismo punto. En este caso, todas van a llegar a la nuca. ¿Vale? Tomamos otra sección. Y conforme vayamos avanzando, es menor la cantidad de cabello que vamos a trabajar. Miren aquí, ya nada más es una pequeña mechita, es muy poquito. El corte pixie se caracteriza por secciones de cabello más largos en la parte frontal. Estos largos o estas longitudes de cabello son las que nos ayudan de alguna manera a camuflajear o a darle formas distintas a los distintos tipos de rostro que tenemos. Si tenemos un rostro de corazón, un rostro redondo, un rostro triangular, rectangular, etcétera, etcétera. Miren, aquí prácticamente ya no sale nada. Ari, te manda saludos Leti Trujillo, te manda un fuerte abrazo. Rosa Laurel dice que es de Pachuca, Hidalgo. Rosa, fíjense, Rosa Laurel, pronto vamos a estar en Pachuca, estoy acá, pronto vamos a estar en Pachuca, Hidalgo, entonces estén muy pendientes porque no pasa de estas semanas que ya tengan noticias de todos nosotros para que podamos estar compartiendo juntos. Y Leti Trujillo, tú sabes que yo también te quiero, te conozco desde hace mucho tiempo y tengo un afecto muy especial por cada una de las chicas que estuvo en ese grupo en particular, que tú ya sabes cuál es. Entonces, Betty, Leti Trujillo, un besote enorme, enorme y salúdame a todo el mundo que encuentres por ahí cerquita, de los que tuvimos la oportunidad de convivir ahí en Tultitlán. Bueno, continúo con todo esto. Ojalá tuvieran de verdad la oportunidad de estar aquí, que vieran y sintieran este cabellito, ¿no? Es una cosa deliciosa. Bueno, obviamente, al estar cortando toda la parte superior, lo que separamos de frontal cruci libertis y cortar en una sola línea, nos da mayores longitudes, como en este caso, hacia los laterales. Lo que vamos a hacer aquí es dividir un poquito el cabello con una línea, la voy a poner un poquito de frente, ustedes me van diciendo si ahí estoy bien, ¿sí? La vamos a dividir de lado. Ahí estoy bien. Voy a hidratar, a aplicar un poquito más de agua en esta zona, porque voy a continuar con el tema de la navaja. Y lo que voy a quitar son estas partes muy largas que prácticamente no tienen ninguna función para este tipo de corte. 45 grados, cortando desde la nuca hacia el frente, vamos a desgastar toda esta parte, usando como línea de referencia lo que ya tenemos cortado. Esa va a ser nuestra mecha guía. Y va a ser hacia el frontal, porque es en esa dirección en la que vamos a peinar. Armonizamos bien con la nuca, que se unan bien todas las zonas. El hecho de desgrafilar el cabello no quiere decir que vamos a dejar exageradamente y de manera desconectada y sin ningún sentido mechas de cabello que nos queden súper largas y unas micro pequeñitas. Necesitamos una armonía en todo esto. Ari, te manda saludos desde Cuautla, Morelos, Sarina Álvarez.
Sarina, muchas gracias por tus saludos. Pronto vamos a estar también por allá. Ya saben, si quieren que platiquemos de algún tema en particular o llevemos algún curso, pues no tienen más que solicitarlo y nosotros nos damos a la tarea de buscar la oportunidad de poder estar con todos ustedes. Entonces, Sarina, un saludo enorme, enorme, enorme. También Iván Hernández manda saludos y dice que Nutrapel es una excelente marca. Ah, es que Iván, ¿verdad? Iván es un conocedor, Chihuahua, por eso sus comentarios. Entonces, ya saben, quieres facilitarte el trabajo, quieres poder trabajar muchísimo más rápido, que tus tonos queden bonitos, que el cabello no se maltrate, que, bueno, puedas hacer una cantidad tan increíble de servicios en tu salón de belleza, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros, conseguir los catálogos de productos, ya sabes, búscanos ahí en el comentario que tenemos abajo en el buscador para que puedas tener contacto y enlace con nosotros en la distribuidora que tengas más cercana. Entonces, ya sabes, ¿quieres garantía de un buen trabajo, de que tengas un producto que te sea útil al momento de trabajar? Bueno, pues nos ponemos a las órdenes de todos ustedes. Bien, ya aquí estoy terminando prácticamente un lateral. Bueno, hoy tuve suerte, me tocó una modelo guapísima. De esas modelos a las que la verdad le haces lo que sea y todo se les va a ver hermoso. Voy a darle la vuelta para poder cortar el otro lateral. Aquí nada más tengo cuidadito con sus piecitos. Ya. Un poquito más de agua, acuérdense. Cada vez que paso mi navajita, bueno, un poquito de agua con la intención de no lastimar la cutícula de nuestro cabellito. Y esténse pendientes porque vamos a finalizar este corte con el nuevo integrante de nuestra familia. Además, quiero que decirles una cosa. Yo me siento a veces especial y siento que me tiene consideraciones distintas. Fíjense, soy bastante... pienso que de verdad soy muy especial. Me toca a mí ser el que comparta con ustedes este nuevo lanzamiento de la familia de Instant Freeze. Entonces, imagínense, hoy siento que no voy a caber cuando pase por las puertas de lo esponjado que tengo mi ego, la verdad. Entonces, al finalizar vamos a estar trabajando con nuestra cera de Instant Freeze, que ustedes no saben, pero es una maravilla. No es grasosa, no sobrecarga el cabello, tiene un aroma súper agradable y deja una textura tan padre y tan bonita al momento de finalizar nuestros trabajos que, bueno, se van a enamorar de ella. Bueno, vamos a terminar aquí nada más de darle formita a estos largos que nos fueron quedando. A diferencia de lo que trabajamos en el otro lateral, aquí no estoy siguiendo tanto la mecha guía que teníamos trazada. La verdad es que nada más me sirve como un punto para iniciar nuestro corte, pero a partir de ese punto de inicio, la verdad es que voy dejando muchísimo mayor longitud a la parte frontal, que también es algo característico de los cortes Pixie. Tener un flequillo un poquito más largo que nos permita que al momento de peinar, bueno, tengamos mayor oportunidad de ir disimulando los rasgos que nosotros no queremos destacar. Aquí nada más vamos a pasar un poquito la navaja en la parte superior, como salteándola, con la intención de crear un leve escalonado. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos esa expresión de escalonado? A que no se vea tan parejo, sino que se vean unas pequeñas capas en la parte superior que nos permitan también desplazamiento. Si no hacemos este tipo de desplazamientos en estas zonas de aquí, corremos el riesgo en algunos tipos de cabello que cuando lo sequemos se nos vea esta parte como si fuese un hongo. ¿Se acuerdan cuando nos cortábamos chiquito en la parte de abajo y dejábamos esta capa larga? Entonces, no queremos ese efecto de tanto peso. Vamos a tomar el cabello y lo único que vamos a hacer es saltear un poquito la navaja para crear ese efecto como escalonado o desvanecido en toda esta zona. Y a criterio de ustedes, le vamos a pedir que se agache, a criterio de ustedes, según las texturas que estén manejando, podemos darle continuidad a ese deslizamiento que veníamos manejando con la navaja y el peine,
para borrar cualquier tipo de línea que pueda interferir con el acabado final del corte que quiero realizar. ¿Ya vieron? Súper fácil, súper rápido. Ari, te manda Flor Romero, dice, saludos, profe, desde San Tomás, excelente marca. Y Noemí Espinosa dice, hermoso trabajo. Ay, muchísimas gracias, chicas, desde Santo Tomás. Y Noemí también, que nos hace favor de mandarnos también saludos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por estar al pendiente de todas las transmisiones que vamos realizando. Ya varios de los compañeros, la verdad, están preparando cosas padrísimas, muy lindas, trabajos de color muy lindos, para, pues, tener una variedad más increíble de técnicas para poder compartir con todos ustedes. Si quieren algún tema en particular que ustedes nos digan, es que nos gustaría que nos hablaran de lo que ustedes quisieran, por favor háganoslo saber. Sus comentarios para nosotros siempre son muy importantes y estamos muy pendientes para poderles dar respuesta a todos los comentarios que nos hagan y poder, pues, dar también respuesta a todas sus inquietudes. Pues miren, prácticamente nada más nos hace falta un buen secado, un buen finalizado para tener el resultado final de este corte. Nada más vamos a afinar el flequillo. Fíjense lo padre, hoy estoy utilizando una herramienta bastante básica. Hoy no me quise traer la navaja de los chorrocientos mil pesos. Me traje una navaja convencional, una cola de ratón que todo el mundo conoce, que tenemos acceso a ella con mucha facilidad. La verdad es que una herramienta bien utilizada, acompañada de un buen producto, con una buena técnica, bueno, pueden realizar lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, ¿me apoyan un poquito con el tema de la secadora que teníamos pendiente? Por favor, para poder proceder al secado. Lo único que voy a hacer es rociar un poquito más de prote sobre la cabellera. Muchísimas gracias, ¿vale? Me desconecto tantito imaginariamente porque vamos a hacer ruido con la secadora, pero para que puedan ver el resultado final. Ahora no sirve mi secadora. ¿Qué pasó? Ya. Ok, muchísimas gracias. Miren, cuando las cosas son en vivo, esto suele pasar. Pero esto puede trabajar en vivo porque es lo que nos pasa cuando estamos en los salones.
Bien, me atravieso tantito nada más para dejar esto. Y miren, ¿qué les parece? La verdad es que se ve súper padre. Se ve hasta más juvenil. Muchísimo más fácil de peinar, porque ustedes se dieron cuenta que utilizamos los puros dedos. No tuvimos la necesidad de utilizar tantos cepillos, tantas cosas para moldear el cabello. Entonces, la verdad es que es muchísimo más fácil cuando utilizamos buenos productos, buenas técnicas para lograr diferentes acabados. Y les presento ahora sí que tan, 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 tan. Esta es nuestra cera. Ustedes me dicen dónde me acerco, dónde me pongo. Puedes aquí. En el abajito. Abajito, ahí estoy. Un poco a tu izquierda, eso. Me encanta, porque no fue a la izquierda, fue a la derecha. Chicos, esta es nuestra cera para dar textura al cabello. Miren, la voy destapando para que ustedes puedan ir viendo. Esta es la apariencia. Les recuerdo que esta es una mezcla de emolientes que se distribuye con mucha facilidad durante el peinado. Entonces, la verdad es otra cosa súper padre que podemos utilizar ya para, pues, darle diferentes acabados a cada uno de los trabajos que vamos a realizar. Vamos a utilizar una cantidad muy pequeña de producto. Eso es importante, siempre considerando las características del cabello sobre el que estamos trabajando. En este caso, bueno, yo tengo una melena, una cabellera, que es de textura entre media y delgada y además escasa. Entonces, pues hay que utilizar una cantidad suficiente para este tipo de cabello, sin llegar a los excesos. Fíjense cómo la vamos a aplicar. Uno de los puntos importantes al momento de utilizar este tipo de productos es que ya tienes la forma, ya tienes todo el volumen que te dio el secado. Si nosotros hacemos esto, obviamente empezamos a engrasar el cabello de alguna manera desde los crecimientos. Aunque esta es una cera que no tiene ese tipo de aceites, es importante que consideremos siempre esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a depositar primero la cera en todas las puntas largas del cabello y después con los dedos le vamos a empezar a dar la forma que nosotros queramos. Agáchate un poquito, eso. Y no necesitamos más que el uso de tus dedos, algún peinecillo de dientes muy abiertos para comenzar a darle forma al resultado final de tu trabajo. Voy dando la vuelta. Dianita, es un placer, un gusto saludarte, amiga hermosa. Diana Deli, ya me sonó el nombre, es de Izcalli. Pronto nos vamos a estar viendo por allá. Un saludo enorme a todos nuestros amigos de Izcalli, de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, México. De verdad, siempre es un gusto. Así como te da gusto saludarte, que nos saludemos, a mí no sabes el gusto que nos da cada vez que nos encontramos. Entonces, Dianita, un saludo enorme para toda tu familia. Ya saben que también yo los quiero mucho, mucho, mucho. Cristina Estrella también dice gracias por compartir, bendiciones. Y Alicia Segoviano también dice gracias y qué bonito corte. La verdad es que hoy tuve suerte. Muchísimas gracias por todos sus saludos, de verdad. Les mando un beso enorme a todos. La verdad es que la suerte estuvo de mi lado el día de hoy porque tuve una modelo con las características adecuadas para este tipo de corte. Pero les aseguro que con las técnicas que les compartimos va a ser muchísimo más fácil para todas ustedes poder lograr este tipo de acabados. Miren, le voy dando la vuelta. Y ahí compártanos sus opiniones de todo lo que estuvimos compartiendo en este ratitito el día de este.
de hoy. Y la verdad, bueno, el resultado final que me ayuda a dejar en este cabellito la cera, que es el nuevo integrante de la familia, nuestro nuevo lanzamiento de InstaFreeze, bueno, ¿qué más le podemos pedir a la vida? La verdad es que cada vez nos ayudan a solucionar más todos los temas que tenemos en el salón. Pues aquí tenemos el resultado final. Miren, aquí está la cera, se las vuelvo a mostrar. Les recuerdo, ustedes me dicen, chicas, ahí estoy perfecto. Un pasito atrás. Un pasito atrás. Ok. Les recuerdo, esta es una mezcla de emolientes que se distribuyen de una manera increíble en el cabello. No es de textura grasa, eso es bien importante, porque cuando trabajamos volúmenes y texturas en el cabello, cuando damos forma, como cuando hacemos rizos, por ejemplo, y utilizamos ceras no adecuadas, todos sabemos lo que ocurre. Aplicas tu cera y bueno, todo tu trabajo se nos puede arruinar. Con este tipo de productos les aseguro que no van a tener ningún problema. Y para muestra, bueno, pues un botón. ¿Vale? ¿Algo más que les tenemos que recordar a nuestros amigos? ¿Vamos muy bien? ¿Dónde comprar los productos? ¿Dónde comprar los productos? Los pueden conseguir en cualquier distribuidora, en la de su preferencia. Lo único que tienes es que hacer es acercarte con cualquiera de los de esas tiendas y preguntar por los productos de Nutrapel. Te recuerdo, si no conoces al momento ninguna distribuidora, tenemos en la parte de abajo un comentario fijo con un enlace que te lleva al buscador, en donde puedes, bueno, dar un clic, accesar todos los datos que ahí te pide y de forma automática te indica cuál es la distribuidora más cercana a tu domicilio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario más de nuestras amigas? Sarita Mijangos dice, saludos y bendiciones, muy bonito trabajo. Rosa Rubalcaba, excelente trabajo Ari, espero pronto vengas a Guadalajara. Rosa Rubalcaba, un besote enorme de verdad hasta Guadalajara, los queremos mucho. Pues hace falta nada más que nos hagan una invitación y nosotros ya saben que con gusto vamos hasta allá. Y Sarita Mijangos, de verdad tú no sabes cómo extrañamos el sabor de esas gelatinas tan riquísimas que nos comparten. Me encanta la sonrisa de mis compañeras porque al decir esa palabra ya saben a quién nos estamos refiriendo. Te mandamos un abrazo enorme, ya sabes que te queremos mucho y esperamos que pronto nos podamos ver. Entonces, si no hay más comentarios, chicos, chicas, familia Nutrapel, pues ya saben, nos vemos como siempre cada semana a través de estas transmisiones. Si tienen algún comentario, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, lo único que tienen que hacer es dejarnos saber por medio de sus comentarios todas sus inquietudes y nosotros poco a poco les vamos a ir dando respuesta. Por el día de hoy, pues bueno, vamos a dar por finalizado esta pequeña transmisión sin antes dejarles saber que pues que los queremos mucho y estamos muy al pendiente de cualquiera de las necesidades que ustedes puedan tener. Cuídense y nos vemos pronto.